hilando siempre estamos. Siempre nos van a ver hilando y tejiendo telas mil. El mayor placer que hay aquí es hilar y tejer. Su majestad los trajes lucirá, complementando su corona real. Hay magia, mucha magia por aquí, las hadas nos la dan. Hay magia por doquier. Hilando y tejiendo telas mil, el mayor placer que hay aquí es hilar y tejer. Al rey le gusta azul, a la reina verde y gris. Por miles los tejemos y ropajes hacemos, y si un adorno hay, siempre es hecho por mí, por mí, por mí, por mí. Sí, siempre nos van a ver hilando y tejiendo telas mil. El mayor placer que hay aquí es hilar y tejer y tejer y tejer. ¿Por qué tanto escándalo? ¿Eres tú? ¿Más travesuras? Mal te comportas con la reina. La semana pasada hiciste que el guardia de la reina cayera al pozo. Ayer dejaste salir a su perro. Y hoy... hoy has molestado a la reina más que nunca. Si no empiezas a hacer cosas buenas con tus muchos poderes, serás proscrito de nuestro reino. Para siempre. Te advierto, jovencito, que nunca regresarás. Vete. ¡Vete! La reina llena el real estanque con su llanto. ¿Por qué estará triste? Ella quiere tener un hijo. Una niña crece pronto, luego novia es. Y al oír a niños riendo, siente algo en su interior. Tejedoras con sus ruecas trabajan sin cesar. Quisiera yo mis sueños realizar. Hilan y tejen bien, pero un bebé no pueden tejer. Un bebé quisiera tener, un esas lágrimas, amada reina. ¿Quién dijo eso? ¡Cielos! Puedes dejar de llorar, reina, porque vengo a ayudarte.
¿Quién eres tú? Soy un gnomo y haré una buena obra. Con magia. ¿Magia? Sí. Verás, ayer hice un lindo cisne de un feísimo patito. ¿Ah, sí? Con magia especial. ¿De modo que puedes tener una magia especial solo para mí? Es que tengo muchos deseos de tener un hijo. Y no tengo ninguno. Bien. Si tengo una cola de liebre y le agrego un poco de sidra y le pongo nieve fresca de alguna colina y de una verdadera reina, algunas lágrimas con este rosal que tiene el poder, te lo pongo en la almohada, florecerá y con toda su magia, que es silvestre, dentro de un año tendrás un hijo. Es el rey. Viene el rey. ¡Dios bendiga a su majestad! ¡Ay, están apuesto! ¡Bienvenido, majestad! No estorbes, Betty. La reina estará feliz de verte, señor. Te espera ansiosa. Cerca y tan lejos. Ahora sí. A la montaña. Ay.
mágica nieve. ¿Quién ha golpeado mi puerta? Yo amo. Oh, márchate. No necesito otro felpudo. Amo, amo. Maestro, jefe, he hecho algo muy bueno. ¿Caer al suelo de mi árbol no es algo? No, encontré los ingredientes para hacer el brebaje mágico. Bien. ¿Sí? ¿Y lo necesitas? No, no es para mí, es para la reina, para que tenga un hijo. Espero que no sea una broma. De ninguna manera es eso, lo juro. ¿Y bien? ¿Y bien qué? Los ingredientes. Ah, perdón. Trae el libro de hechizos. Busca la página 22 al final. 22 al final. Ay, qué pesado está. Bien, a ver qué dice aquí. Espera, escucha. Con ojos de hormiga y también... No, ese no es el que está al final de la página. Al final, así, perdón. Ahora, vierte en la olla... Ese es. ...todo lo que apoya. Sí, sí. Y luego susurra la palabra mágica, Ker-Yar-Kuak. Ker-Yar-Kuak. ¿Ker-Yar-Kuak? Kuak, no Kuak. Kuak. Mágica nieve. De la cima. Fresca. Cola de liebre. De liebre muy joven. De liebre muy joven. Sí. Hasta ahora vamos muy bien. Espero que funcione. Sidra. De manzana. Sidra de manzana. Ah, sí. Musgo. Musgo. No es fresco. Oh, perdón, amo, ¿me importa? No. Bien, bien. Una rosa blanca. Sí, amo. Una rosa roja. Sí. Lágrimas. De reina, sí, sí. Amo, sí. ¿Listo? Ya está, sí. Ker-Yar-Kuak. Magia. Sí. Sí. Es magia. Sí. ¡Por fin! Esta es la poción. ¿Es esta? Sí. Te gustará. ¡El rey! No, ahí no. Amada y hermosa reina, qué dicha estar de nuevo en casa. Ah, tengo sed.
No, 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 amado. Yo tengo sed. Oh, pero tengo mucha sed. Y quisiera... No, 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 no. Por favor, mi cielo. Amo, maestro, buenas noticias. ¿Quién es? Silencio, tonto. Los osos ya se han dormido. Ah, oh. ¿Ahora qué quieres? La magia funcionó. La reina va a tener un hijo. Esa sí es buena noticia. ¿Sí? ¿Por qué no decírmelo primero? Ah, iba a decirlo. Esto hay que celebrarlo. Sí. Sí. Después de ti. No, 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 después de ti. No, 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 no. Tú primero. Bueno, bueno, está bien. Es hermosa. Linda, ¿eh? Se parece tanto a ti. Oh, sí, es preciosa. ¿Cómo le diremos? Sí, ¿cómo? Cuando deseaba tener un hijo, recibí algo mágico en la forma de una rosa. He decidido decirle Rosabella. Oh. ¡Qué linda! Sí, sí. Pero qué bella. ¡Qué ojos! Amada reina, hermosa princesa, este día será proclamado como día de banquetes y alegría. Que todos los reinos y todos los súbditos sepan que tenemos una nueva princesa. Además, tendremos que hacer una lista. ¿Sí, plumas? Déjenme ver. Hay duques y duquesas. Duques y duquesas. Varones y varonesas. Varones y baronesas. Condes y condesas. Condesas. Ah. Lores y ladies. Ah, sí, lores y ladies. Es demasiado rápido. Es demasiado rápido. Oh, no. La verdad, no. Y para conferirle gracias a la princesa, debemos invitar a todas las hadas de todas las tierras. ¿A todas las hadas de todas las tierras? ¿Sí? Sí. ¡Oh, qué excelente idea! Pero claro, amada reina, se enviarán las invitaciones a todas las hadas de todas las tierras. Anótalo. Sí. Espíritus del universo. No. Honorables y mágicos invitados. ¡Ya! ¡Ya está! Queridas hadas. Proclamación del rey.
Su majestad ha ordenado que se haga un gran banquete para celebrar el nacimiento de la princesa Rosa Bella. Todas las personas importantes estarán aquí, especialmente todas las hadas de todas las tierras. Por lo tanto, es importante que ustedes preparen los 9 platos de oro. Adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¿Qué sucede? No hay suficientes platos de oro. ¿Qué? No hay suficientes platos de oro. No hay suficientes platos de oro. Y entonces, podemos poner... Es que no es suficiente. Vamos a ver, si lo ponemos... No hay suficiente. ¿Por qué no podemos...? No hay suficientes platos de oro. ¿Qué...? Señor, que no hay suficientes platos de oro. Oh, bueno, está bien. ¿Qué? ¿Que no hay suficientes platos de oro? ¿Pero sabes lo que eso significa? ¿No? Bien, bien, pues significa que... Dile lo que significa. Significa que las hadas solo comen en platos de oro pulido. Señor, tendremos que tachar una de las hadas de la lista. ¿Pero se puede hacer eso? No, eso no se puede hacer. Mi lord, cada una de las hadas dará a la princesa un regalo muy importante. Si alguna no es invitada... ¿A Rosabella podría faltarle una virtud? Oh, entonces hay que revisar la lista con mucho, mucho cuidado. ¡Tráeme la lista de las hadas! ¡La lista! ¡La lista! ¡Uy! ¡Esa! ¡Oh! ¡Señor! No el hada azul. Es el hada de la belleza. ¡Belleza! ¡Dará una gran belleza a la princesa! Oh, bien, entonces... esa, el hada de blanco. No, señor, es el hada de la sabiduría. ¿Sabiduría? Oh, bueno, entonces hay que tachar esta, el hada de oro. Oh, no, señor, vive muy cerca. Vive muy cerca. Bien, ¿quién es esta? El hada de rojo. Oh. No he oído hablar de ella, señor. Debe vivir muy, muy lejos. No. Estoy seguro de que nadie la echará de menos. Entonces ya está resuelto. Cerciórate de no invitar a la novena hada de la lista. El hada de rojo. Estamos ya en la gran celebración que pensamos que nunca llegaría, pero al fin con gran satisfacción ha llegado lo que tanto quería. Brindar, brindar por esta ocasión que tanto esperamos y al fin llegó. Gracias les doy a Estrella.
ella será. Rosa, ella, siempre en mi corazón. Al fin llegó, la niña llegó, una nueva vida. Aquí va a empezar. Por la princesa Rosa Bella. Por la princesa. ¡Viva! Y ahora, hadas buenas, llegó la hora de concederle sus dones a nuestra amada hija. Como es la costumbre de la nación.